cómo es que ponemos atención, cómo percibimos el ambiente, qué es el aprendizaje, cómo es que los seres humanos pensamos, razonamos, tomamos decisiones para resolver problemas, cuáles son las bases que nos permiten relacionarnos unos con otros. Las neurociencias intentan responder estas y otras preguntas para entender cómo funciona el sistema nervioso en diferentes situaciones. Una de ellas es la educación, donde se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje. Su importancia en la educación radica en que nos permite fundamentar nuestras acciones de intervención, de evaluación, de apoyo en general, en bases neurocientíficas que nos aseguren que aquello que estamos haciendo, que aquella intervención pedagógica que estamos promoviendo es efectiva precisamente en el aprovechamiento de la capacidad potencial que tienen todos los seres humanos. Los resultados de la investigación en neurociencias revelan la importancia de tomar en cuenta las diferentes formas de aprendizaje de cada persona en el proceso educativo. Por ello, a la hora de desarrollar métodos de enseñanza, debe evitarse la educación unidireccional y más bien considerar los aspectos sociales, emocionales y cognitivos de los y las estudiantes, así como el ambiente en el que los recibirán. Siempre lo hemos sabido, pero con un mayor énfasis en los últimos años, del aporte que tienen las ciencias de la mente y el cerebro en materia educativa. Realmente debería ser un tema de discusión casi que obligatoria en todos los procesos educativos, que desde una facultad de educación como la nuestra y en todos los procesos de formación de docentes se debe de implicar. Con esta idea se realizó la conferencia El aporte de las neurociencias a la educación, organizada por la Facultad de Educación y la Escuela de Orientación y Educación Especial como parte de la Cátedra Emma Gamboa, que busca crear espacios de discusión en materia educativa con temas como las neurociencias. Nos evidencia una vez más que es un área que no tenemos que verla desarticulada con los procesos educativos, con nuestros procesos de aprendizaje, de cómo nosotros aprendemos, cuáles son esas conexiones que hacemos en el momento que nos encontramos en un proceso de aprendizaje.